Feliz sábado, hermanos. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Quisiera un voluntario que leyera ese verso tan hermoso, por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos porque nos has dejado, Señor, un mapa. Amén. Un mapa que podemos seguir siempre y cuando estemos siendo guiados por tu Santo Espíritu. En esta mañana te suplicamos una doble porción de tu Espíritu Santo, no solo sobre nosotros, sobre tu pueblo esparcido por la tierra, que te rinde alabanza en estos días tan críticos de la historia. Gracias por Jesús, en su santo nombre. Amén. Esta semana estaba yo leyendo uno panfletos que envió el pastor Sean Boonstra. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de este pastor. Él es el que dirige hoy día, así está escrito en inglés, ¿verdad? El programa así está escrito, pero la parte inglés. Y me sorprendía yo de lo que decía el pastor. Esta mañana en la escuela sabática, casualmente, estamos hablando de la polarización. Y el pastor Boonstra dice que él no había visto un movimiento de polarización social tan dramático como el que estamos viendo hoy día. Hermanos, abramos los ojos. Nosotros estamos muchas veces tan entretenidos en nuestros quehaceres diarios, en nuestros trabajos, en los entretenimientos que tenemos en la internet, viendo quizá cosas que no deberíamos estar viendo, ¿verdad? Que estamos dejando pasar aquellos eventos que se han puesto ahí con un propósito. Y nosotros sabemos que uno de los eventos más significativos que va a ocurrir antes del mero fin va a ser la polarización de grupos. ¿A qué se refiere el pastor Boonstra cuando él habla de esto? Cuando nosotros hablamos de la palabra polarización, por lo general estamos hablando en términos científicos, ¿verdad? Pero ellos, los sociólogos, se refieren a grupos que se están formando dentro de nuestra sociedad, que están hablando en direcciones opuestas, pero direcciones que pueden ser muy peligrosas. Y uno de los ejemplos más grandes de polarización social que se ha mencionado actualmente ocurrió con nuestro pasado presidente Donald Trump. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, se despertó una serie de, yo diría, discriminación, una serie de asuntos interiores en las personas que yacían en esta cultura, estaban escondiditos, ¿verdad? Las personas más o menos habían atenuado, pero que de repente eso se despertó. Y lo que sucede cuando hay polarización social es que estos grupos son bien intolerantes. No se tolera nada, o sea, no importa si estamos hablando de hombres, mujeres o niños, enfermos, envejecientes. Cuando hay un grupo que tiene ciertas ideas que ellos, de acuerdo a su concepto y a su convicción, así es como debe ser la cosa, no toleran para nada al otro grupo. Entonces también se crea una serie de conceptos equivocados respecto a raza, a credo, a sexo, a todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Pero esto yacía
dormido, ¿verdad? Es como un gigante que de repente se ha despertado en nuestras sociedades. Y dice el pastor Bunstra que una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración en el momento en que estamos viviendo es que esto nos está llevando más aceleradamente a los momentos finales. Hermanos, nosotros estamos viviendo unos tiempos, se nos ha permitido, ¿verdad?, vivir en unos tiempos bien difíciles. Lo hemos visto por doquier. Hemos sido víctimas de la pandemia, hemos sido víctimas de polarización social, de discriminación, de todas estas cosas. Sin embargo, fíjense cómo Dios en su misericordia está utilizando todas estas cosas para traer. Porque al final del tiempo, ¿qué iba a pasar con las personas, verdad? Que tenían hambre hambre de la palabra de Dios, de la que nos habla el profeta Oseas. Pues el pastor Don Batchelor, que también tiene otro ministerio, fíjense que el Señor está moviendo todos estos ministerios dentro de nuestra iglesia para poder atraer a las masas con una y una sola razón: las puertas se están cerrando. Hay puertas que se habían abierto, le voy a dar un ejemplo, China, y ya los gobiernos en estos países se están empezando a apretar, están empezando a cerrar estas puertas. Entonces el pastor Don Batchelor tenía un ministerio bien grande a través de Amazing Facts o Hechos Asombrosos, donde él, a través utilizando el internet y o sea, traducido al idioma mandarino de allá de la China, tenía tantas y tantas y tantas peticiones que no daban abasto. Había tantas personas pidiendo Biblias, pidiendo estudios bíblicos, que dice que una de las muchachas que estaba ¿verdad?, repartiendo, soltó todo y se echó a llorar. Porque ella decía, Dios mío, como dijo Jesús, ¿verdad?, manda más obreros a tu mies. Y esto ha sido una bendición, porque nos dice el pastor Batchelor que personas que nunca habían tenido la intención o no se les había pasado ni siquiera por la mente leer una Biblia, mucho menos entrar al internet y buscar un estudio bíblico, dice que ahora están recibiendo peticiones, pero en gran cantidad. Y todo esto como consecuencia de la pandemia. Hay personas que también han visto las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y le ha llamado la atención. Ellos dicen, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a mantenernos alerta de todas estas cosas, porque hay un significado muy poderoso detrás de ellas, y yo les voy a decir cuál es ahora mismo. Nuestra oración principal hoy día debe ser: Dios mío, dame la oportunidad de compartir, amén, con otra persona, amén, lo que con tanto amor tú me has enseñado. Amén. Que esa sea nuestra, compartamos, hermanos, porque esto no va a durar mucho, pero las puertas se están cerrando. No solamente en estos países que son bastante recalcitrantes para recibir el Evangelio, pero también en nuestra sociedad. ¿Cómo se están cerrando las puertas en nuestra sociedad? Las personas están más entretenidas con el internet, más entretenidas en cosas que realmente no aprovechan. Y todas estas personas que en un momento pudieron ser sensibles a recibir la palabra de Dios, ahora están tan envueltas, ¿verdad? El enemigo ha buscado la manera de envolverlas de una manera tan, tan saturada en las cosas del mundo que ya no les interesa. Así que qué bonito sería que nosotros hoy, sábado 27 de noviembre, llegásemos y nos pusiéramos de rodillas. Dios mío, dame la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona, una sola. Así que todas estas son cosas que nosotros tenemos que mirar nuestro alrededor. Ahorita mismo aquí en el estado de Georgia, bueno, específicamente más bien en Atlanta,
no hay ni policías. O sea, hay policías, pero la fuerza policíaca está por debajo de la demanda. Es una cosa muy triste. Y las cosas que nosotros estamos viendo realmente son bien, bien tristes. ¿Cómo todo esto se va juntando? Y nosotros miramos para acá, abramos los ojos y vemos la polarización social. Miramos para el otro lado la ciencia. ¿Qué es lo que está pasando en esa dirección? Yo no sé si ustedes, ¿verdad?, aquellos curiosos que les gusta ver qué es lo que sucede en todos estos campos, pero cojamos por ejemplo la teoría de la evolución, se cayó. Y hay una gran cantidad de científicos hoy día de gran renombre, estamos hablando de personas de alto calibre, que se han atrevido a salir y han dicho, esto no sirve, porque no explica realmente el origen de la vida en el planeta. Hermanos, ustedes escuchan a algunos de estos científicos hablando y a mí no me cabe la menor duda que hay un plan detrás de esto, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando Charles Darwin en el 1852 escribió el libro La teoría, el origen de la vida, muchas personas que realmente no querían o que estaban un poquito dudosos respecto a la creación, pues vieron las puertas abiertas y para allá corrieron. Pero entonces estos científicos hoy día se han atrevido a salir, biólogos moleculares, geneticistas, físicos, matemáticos, y ellos han dicho abiertamente, lo han publicado. Muchos de ellos han sido criticados severamente, pero lo han dicho. La evolución no explica la existencia de la vida en el planeta Tierra. ¿Y cómo han ellos ahora nombrado esto? Porque todo tiene su nombre, ¿verdad? Ellos, claro está, no pueden hablar de Dios porque aparentemente dentro de la ciencia pues está prohibido que se diga que Dios, pero ellos sí, entre ellos, ¿verdad?, le han llamado el diseño inteligente. Ese es el nuevo nombre que recibe hoy día este grupo que están negando que la teoría de la evolución, y con data científica, esto no sale del aire, ¿verdad? Ellos han explicado de una manera bien, bien exhaustiva y una cosa que realmente asombra. Así que nosotros ya vemos esos grupos. Por otro lado, vemos el otro problema ambiental. Ahorita, especialmente en Europa, están llevando a cabo una campaña para que después de cierto año todos los vehículos sean eléctricos. En Europa está un poco más adelantado que nosotros acá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que se están derritiendo las capas polares. Nosotros, ¿verdad?, el planeta está siendo destruido de una manera increíble. Hay especies, tanto de plantas como de animales, que se han extinguido antes de que hayan podido ser descritas. Así que todas estas cosas nos deben poner a nosotros a pensar, ¿verdad? El egoísmo humano ha llegado a un punto donde miren, en estos días que nosotros estuvimos en Puerto Rico, a mí me causó algo muy triste, ¿verdad? Un hermano, estos dos hermanos habían heredado un negocio, pero uno de ellos, el hermano mayor, era el que manejaba el negocio. Pero el otro hermano pues quería ser propietario del negocio. Le pagó $10,000 a un fulano para que lo matara. Increíble. Y esto lo estamos viendo, madres matando hijos, hijos matando padres. Bueno, es un descalabro dentro de la sociedad. Mucho se ha dicho respecto a la crisis que hay en los hogares, el abuso, ¿verdad?, tanto de hijos como de mujeres, o de todas estas cosas que nosotros nos parece que son invisibles, gracias a Dios. Así que, ¿cómo se
se va desplomando lo que nosotros conocemos. Y no hay manera de que nosotros podamos, ¿verdad? Los gobiernos han tratado, una cantidad enorme de comités se han creado, todo tipo de inventos han salido tratando de nivelar tanto en la sociedad como en la ciencia, como en el medio ambiente. Mire, no se ha podido hacer absolutamente nada. Esto nos habla a nosotros. Nosotros sabemos que este mundo va a llegar a su fin posiblemente más pronto de lo que creemos, de lo que nosotros pensamos. Y nosotros podemos llegar a nuestro fin en una brisa de ojos también, pero este no es el punto que yo quiero traer a colación. Porque sí que nosotros no sabemos el día ni la hora, pero nosotros sí sabemos que Jesús va a salir del lugar santísimo. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, se acabó. Ya no va a haber. El mundo va a seguir, nos dice el Espíritu de Profecía, en el libro El Conflicto de los Siglos, que el mundo va a seguir como si nada. Como si todo estuviera. ¿No se acuerdan ustedes que Jesús habló respecto a la condición del mundo en el fin del tiempo? Lo que dijo, como cuando los tiempos del diluvio, ¿qué era lo que hacían ellos? Se casaban, estaban en casamiento. Eso mismo, comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. O sea, las cosas se estaban llevando a cabo de manera normal, como si nada hubiese fuese a ocurrir. Así mismo va a ocurrir, ¿verdad?, en el tiempo presente. Y cuando Jesús, dice Elena G. de White, en el libro El Conflicto de los Siglos, cuando Él salga del lugar santísimo, nadie lo va a saber. Hermanos, esto nos debe a nosotros preocupar en gran manera, ¿verdad? Porque cuando ese evento ocurra, ya no. Los que están sellados, nos dice el libro Apocalipsis, como nos dice, el que es limpio, ¿qué? Y el que es sucio, ya no va a haber más oportunidad. Y el verso que leímos ahorita de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros en nuestro diario vivir a estudiar la palabra de Dios? ¿Será que le damos más importancia a todos aquellos entretenimientos que nos rodean? Que podemos ver en la internet, música o no sé qué cosa más, y la palabra del Señor, la Biblia, está en un rinconcito allí agarrando polvo en nuestras esquinas. Porque, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una situación tan grande? Es algo que nos debe poner a pensar, porque si nosotros no somos capaces de estudiar la palabra del Señor, ¿cómo vamos a ser capaces de compartirla con otros? ¿Cómo vamos a sentir ese deseo? Y créanme, en este momento de la historia en que estamos viviendo, nosotros vamos a ver más entretenimiento, más cosas que agarren a las personas y les lleven la mente, ¡pum!, sencillamente porque el enemigo no está en negocio de salvar personas para el cielo, tampoco lo está Hollywood. Hollywood no está en el negocio de salvar personas para el cielo. Hoy día yo diría que es bochornoso lo que nosotros vemos en la tele, ¿verdad? A mí no me gusta, nomás vemos noticias, queremos estar al tanto de lo que sucede y documentales. Pero hermanos, hasta los anuncios. Yo me acuerdo que cuando yo era una niñita, presentar mujeres con poca ropa o personas vestidas de una manera extravagante estaba prohibido. Me acuerdo que eso tenía que ser después de las 10 de la noche. Pero hermanos, es bochornoso lo que nosotros vemos hoy día en la tele. Es una cosa que nos debe poner a pensar. ¿Será que nosotros debemos estar viendo estas cosas? Vamos a Filipenses 4:8. Por favor, y cuando lo tengan, alguien que lo pueda leer. Filipenses 4:8. Por los demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensar. Vamos a detenernos ahí un momento. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes hoy día. En la mayor parte de esos programas que ustedes ven en la tele, ¿ven ustedes algo honesto, verdadero, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud? Pura basura, hermanos, es lo que se ve. Y cuando hablamos de violencia doméstica, es que es un issue al cual se le ha dado muchísima, ¿verdad?, muchísima propaganda en estos días. Hermanos, pero si ahí mismo en la tele tienen ahí la escuela, ¿verdad?, te presentan unas escenas de violencia doméstica espantosas. Entonces las personas están ahí también viendo esto y ellos son los que quieren, vuelven a hacer estas cosas. Aquí hubo un niño en el estado de Colorado, 14 años de edad, que estos son unos cuantos años atrás, Kim Kinko, ese niño agarró una arma de estas poderosas que eran de su papá. Primero mató a su papá, luego mató a su mamá y luego se fue a la escuela y disparó en la cafetería y mató a no sé cuántos otros niños más. Cuando, como el niño era menor, solamente tenía 14 años, lo llevaron para entrevistas con psicólogos y el niño, él lo confesó, que todo lo que veía era pura violencia y que él se sentía con el deseo de hacer lo que estaba viendo ahí. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hoy día los jóvenes, yo les invito a ustedes que vean cosas que aprovechen. Las hay. Hay mucho documental lindo que nos lleva, nos abre los ojos a la creación de Dios, que podemos nosotros regocijarnos en el amor de Dios cuando vemos las cosas creadas. Y eso que nosotros no estamos viendo en la naturaleza ni una fracción de lo que era este mundo cuando fue creado. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, que se pueden ver, se pueden compartir con los demás jóvenes algún verso bíblico. Todas estas cosas traen alegría a nuestro corazón. Y entendamos muy bien que las promesas bíblicas son para todos. No hay excepción. Para todos. Vamos a buscar Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10, y cuando alguien lo tenga, lo lee, por favor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. 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 ¿Tenemos nosotros algo que temer? Nada, ¿verdad? Bien claro, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas cosas en el mundo nos causan temores? Porque somos humanos, ¿verdad? Estamos en este cuerpo. Y he escuchado, cuando hablamos de compartir el Evangelio, he escuchado personas que me han dicho, no, pero ¿qué voy yo a hablar del Evangelio, fulano de tal, si ese no le entran ni las balas? Está duro como una piedra. Ah, vamos a ver lo que nos dice Isaías 55:11, por favor. Isaías 55:11. Cuando lo tengan, por favor, alguien que lo lea. Así serán mis palabras que salen de mi boca. No volverán a mí vacías, ante hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquellos para que la envíen. Eso es uno de los versos más lindos que más me gusta a mí de la Biblia. Mi palabra no volverá a mí como vacía. No volverá a mí vacía. Así que no tengamos temor de compartir, de dar un tratadito, de dar un centinela. A veces aquí se sobran y están puestos en la mesa. No tenemos ni siquiera que tocar a las puertas, hermano. Déjeselo en el buzón o déjeselo en la entrada de la casa. Porque lo que va a suceder con esa pieza de literatura, solamente la eternidad lo podrá decir. Este mundo está en unas condiciones, ¿verdad?
difíciles, aún dentro de nuestras iglesias. Si está difícil fuera, si está difícil en la iglesia, imagínense ustedes cómo está fuera. Pero nosotros no tenemos que pensar en esas cosas, porque nos dice: no temas, yo estoy contigo. Si nosotros tenemos nuestra vista puesta en Cristo Jesús, no tenemos nada que temer, hermanos. Y cuando nosotros vengamos a la iglesia, no andemos mirando a la iglesia a la derecha o a la izquierda. Mira, qué hermana, qué traje tan corto trajo. Mira, qué hermana trajo toda la cara llena de mancha. Mira el otro, no, hermano. Tuve una misionera que le tuve mucho cariño a ella. Y ella decía: cuando uno entra a la iglesia, uno va mirando al frente, a Cristo Jesús. Porque tan pronto uno cambia la mirada para la izquierda o la derecha, y el enemigo de las almas se aprovecha. Vamos a mirar hacia el frente. Ella me decía: a mí se me puede caer el mundo debajo de los pies y no me doy cuenta. Vamos mirando siempre a Cristo Jesús, a nuestro blanco, a donde vamos a llegar, pensando en las promesas que el Señor nos ha dado, pensando en que un día vamos a estar todos juntos y que Él va a ser nuestro maestro de escuela sabática, va a ser nuestro predicador. Así que olvidémonos de todas las cosas que pasen a nuestro alrededor. Y recordando siempre que cuando nosotros estamos siendo instados a criticar a otra persona, ese espíritu no viene de Dios. Entonces el enemigo ahí se aprovecha, ¿verdad? Para conseguir, eso es como un cáncer, como una enfermedad que crece dentro de nosotros. Eso no es cosa buena. Vamos a echar eso a un lado y mirar siempre al frente a Cristo Jesús. Nuestra pregunta, en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento debería ser: si Jesús estuviera aquí, ¿haría Él esto? Así que nosotros tenemos que tener ese blanco todo el tiempo en nuestra mente. Acordándonos también, ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro le habló a aquel grupo, yo no me imagino cómo se sintieron ellos, porque estaba Pedro tocando, hablándole a sus corazones en el capítulo 2, para que ellos se sintieran tocados por lo que pasó con Cristo Jesús. Y fue muy provechoso. Vamos a buscar en Hechos capítulo 2, verso 38, por favor. Hechos capítulo 2, verso 38. Cuando lo tengan, por favor, alguien que lo pueda leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermoso. Fíjense que ellos se sintieron tocados y dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Miren la palabra. Esta mañana estábamos hablando de esto en la escuela sabática también. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Fíjense que qué manera linda de tocar los corazones. Qué manera hermosa, ¿verdad? De llegar al corazón de las personas, específicamente en este lugar donde se encontraban ellos reunidos. Ustedes conocen todo este, no tenemos tiempo ahorita para leer todo el todo ese capítulo, pero esa debe ser la manera como nosotros fijemos nuestra vista hoy día. Muchas distracciones, muchas cosas que nosotros vemos que no nos gustan, muchas otras que vamos adrede caminando hacia ellas. Nosotros no tendríamos que estar allí, nosotros no tendríamos que estar viendo, nosotros no tendríamos que estar escuchando. Pero voluntariamente, hermanos, vamos camino al precipicio. La palabra del Señor, esta mañana hablaba de la escuela sabática, es como un mapa que se nos ha dado
Ahora, si nosotros no salimos del camino o si no conocemos el mapa, a pesar de que se nos dio, voluntariamente lo echamos al lado, hermanos, vamos a estar en problemas. Nadie que enciende una luz, estoy leyendo de Lucas capítulo 8, el verso 16, Jesús hablando en primera persona, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Hemos sido nosotros hoy día llamados la luz. Se nos ha dado esa encomienda como se le dio al pueblo de Israel. Entonces, si se nos ha dado esa encomienda, no la podemos cubrir con una vasija. Vamos a compartirla. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza que necesitamos para compartir su santa palabra con otras personas. Yo sé que no todo el mundo tiene ¿verdad? El don de dar estudios bíblicos, pero puedes buscar a otra persona que lo pueda hacer, que esté disponible. Si tienes algún conocido, alguien que tú creas que está dispuesto a tomar estudios bíblicos, a estudiar la palabra del Señor. No, yo realmente no me siento capacitado. Pues mira, busca. En la iglesia hay otras personas que pueden ir contigo. Siempre hay alguien que el Señor va a poner, porque para Dios nada es imposible. Así que el Señor ya pondrá la persona que tú necesitas para que vaya contigo y puedas llevar su santa palabra. Reparte centinelas, trabaja sin cesar. Estos panfletos de escuela sabática, he visto que muchas veces cuando termina ¿verdad? Terminan las lecciones, los he visto en el zafacón. No, dáselo a otra persona. Miren, hay lugares donde usted puede poner libros para que las personas los vengan a recoger. Y muchas personas que vean esta literatura y que el Señor conoce sus corazones, las van a recoger. Compártela. Costó trabajo y dinero preparar todas estas publicaciones. Compártela con otras personas. Yo pienso que nosotros estamos más cerca del fin de lo que nosotros pensamos. Sí, muchas cosas van a pasar. Pero también estoy convencida de que las personas que no hayan dedicado tiempo a estudiar la palabra del Señor le van a dar la espalda aún a sus seres queridos. Eso no es. Está o no está profetizado. Eso sí que será triste, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: padres contra hijos, hijos contra padres, y así sucesivamente. Así que si nosotros no se puede recordar lo que nunca se ha sabido, y si nosotros no dedicamos tiempo, vamos a estar en problemas. No vamos a tener de qué agarrarnos. Cuando venga el momento difícil, no vamos a poder aguantar la prueba. Así que ojalá, hermanos, yo les invito esta mañana a que estudiemos la palabra del Señor. Júntense. Sí, y no entiendo, porque he escuchado a muchas personas que me dicen: ¿para qué voy a leer la Biblia si la mitad de lo que dice yo no lo entiendo? Bueno, pero es que hay otros recursos. Y no quiero ponerlos en el spot, como dicen, a los pastores, pero yo estoy seguro que si tienen una pregunta y ustedes le preguntan, ellos le van a contestar con mucho agrado. Así que no hay excusa. El Señor nos ha dado una encomienda de la misma manera como se la dio al pueblo de Israel. Ojalá que no le fallemos. Porque sería muy triste, ¿verdad?, que en aquel momento nosotros escuchásemos esas palabras tan: apartados de mí, oradores de maldad, nunca los conocí. Así que vamos a seguir adelante y vamos a tener la certeza de que, como acabamos de leer en este verso, no temas, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Y yo sé que
Todavía no hemos comenzado, pero hermana, quisiera, vamos a cantar Al Mundo Paz, por favor. ¿Dónde está Francisco? Cristal. Vamos a ponernos de pie para cantar. Bien a nuestros hogares, danos el espíritu con doble porción para que compartamos con aquellos, Señor, que padecen hambre de oír tu santa palabra. Que le demos un buen testimonio también. Perdónanos, por favor, los pecados y cuídanos. Te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.